¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mishifu. El día de hoy, como hice la encuesta, después de la mutación de Joker y después de la mutación de Smokers, vinieron los que dijeron la mutación del Spitter. Esta mutación puede resultar algo complicado, así que bueno, vamos a ir a por ello, vamos a coger este botiquín y otra vez vamos a jugar la mutación de nuestro gran amigo el chino. Como pueden ver en pantalla, esta mutación, y pues esta tiene una complicación súper difícil, a diferencia de las otras partidas, pues en esta ocasión no vamos a tener infinitas balas, como lo creó nuestro gran amigo el chino, pero en estas ocasiones solamente vamos a ir con una pistola, así que esto lo puede complicar mucho, y no tenemos munición infinita, así que vamos a tener un lapso para disparar, y lol, puto, esto es como el Flurry Slava, ¿no? ¡No! Puta, what the fuck, man, pero ¿cuánto debía tener? No quiero morir, ayuda, puta madre. Yo dije que iba a ser fácil esta huevada. No nos dejaron ni salir. Cuando lo matemos, va a hacer un pequeño daño con su ácido. Así que bueno, vamos a intentarlo. Por algo nuestro amigo chino habrá puesto armas cuerpo a cuerpo. Así que bueno, pero miren, es que me hace daño de todas maneras. Así, tarde o temprano voy a caer, por lo que yo creo. Bueno, esto es como el suelo es lava, ¿no? O sea, fuck, es... El suelo es ácido, men. What the fuck. Ah, pongan sus chistes en los comentarios. El suelo es... ¡Pero qué pendejo! ¿Por qué aparece un boomer? What the fuck, ¿y desde cuándo aparecen boomers en...? Creo que es parte de la mutación, ¿eh? Sí, creo que es parte de la mutación. No lo terminé de leer de nuestro gran amigo chino. Pero sí, aparecen boomers y spitters. Eso nos puede caer mucho porque nos puede joder lo que vayamos a intentar ver. Necesitaría una Magnum. Va a morir Bill también. Francis está a punto de morir ya. Bill murió. Y esto se complica un montón, ¿eh? Apenas vamos un 20% del mapa. Puta madre. LOL, no me escupió. LOL. Así me salvo, men. What the fuck. Qué chévere, ¿no? O sea, si les corto el pescuezo, literalmente. El boomer. No nos... Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, pero bueno. A la anterior nos hemos salvado dos veces. No sé ni cómo. Pero bueno. Vamos a darles. Perfecto. A ver si se me quita. No se me quita. Perfecto. Voy a darle este. Boomers y spitters. Lol, son un huevo, men. Son un huevo. Pero mire cómo corre ese gordito, men. Vámonos. Más gordito para acá. Vámonos. Perfecto. Bueno, en esta ocasión no nos he escupido. Acá tampoco. Uf. Lo siento, Francis. Ya abriste. Puto gordo. Vamos. Francis, te levantaría, pero es que estás muy atrás. Esta va a ser muy complicada. No dudo mucho que pueda resolverla, pueda hacerla. Voy a llevar esto. Me puede convenir un montón. Así que bueno, le voy a dejar ahí. Que se queme. Se va a quemar, literal. Se va a quemar, ¿no? Se tiene que quemar. Oh, what the fuck, man. El Flurry Slava está bien cagón, man. Vámonos. No. Oh, joder. La puta madre. LOL. Mira, ahí están mis compañeros. No, los vi por ahí. Déjame, putos. Déjame, los vi por ahí. Los quiero salvar. No, fuera. Bitch. Ahí están. Estaba un golpe nomás. Tan cerca ya lo ves, tan lejos. Creo que con esto se puede avanzar, entre comillas. Vamos a intentar hacerlo, pero bueno. Oh, perfecto. Pero LOL, vamos. Hay un huevo, men. Hay un huevo. LOL. Y me da. No. Ahora es el suelo es lava, men. Es el momento de tenemos que vivir. Vámonos. Abro, desengañé. Porque, bueno, LOL. El suelo es lava. Vámonos. Fuera, el suelo es ácido, el suelo es amor por ella. El suelo, vámonos. Perfecto. Bueno, entre comillas, perfecto, ¿no? Estoy babeado de su bilis. Y me lanzan acá, LOL. No, me voy a caer. Uf. Estoy a punto de que me caí. Es imposible que te ayuden. Literalmente ya estás jodido cuando te caes. Holy fuck, pensaba que iba a ser fácil, ¿eh? Vamos a ir con esta arma. Creo que va a ser lo mejor. Aunque tenemos pocas balas, literal. Pero, what the fuck, el número de spitters es imposible, men, de calcular. Yo no las puedo contar. Por favor, que alguien me diga. Una Magnum, perfecto. Perfecto. Esto, no. What? No, eso es lava. Pero acá no, ni siquiera te salvas cuando te pones acá, men. Te escupen donde estás. O sea, te cagan. Esto me puede convenir. Vi una Billy de Boomer. A ver si es que se incomodan cuando les lanzo esto. Entre ellas. ¿Entre ellas se golpean o qué? Haga algo, ¿no? ¡Pobrecita! Vámonos. Tenemos que aguantar, ¿eh? Muy bien, un gordito por ahí. Vámonos. Vamos, corre. Vámonos. Saltamos por acá. Por ahí había un spitter. ¡Lol! ¡Uf! Ven, está siendo muy complicado. ¡Lol! ¿What the fuck? ¿Cuántas hay? ¡No! Me caí. ¡Lol! ¡Uf! ¿Qué haces, gordito, eh? What? ¿Y de dónde me dio? Vámonos. Man, no veo una caca, man. No veo una caca. Tengo que avanzar de acá. Ya tengo que salir de este lado. Va a ser complicado tratar de resolver esto. What the fuck?
Uf, me conviene más la Magnum, creo, que las otras pistolas, obviamente. Su número de daño es impresionante. Perfecto. Eso sí, me he dado cuenta que el número de spitters, o sea, el vómito de la spitter que lanza una encima de otra, la acumula, ¿entienden? Puta madre, ese boomer de mierda, men. Tengo que ocultarme en un lado, no veo nada. Ya se me ha aparecido. Creo que está por acá. Por acá le di, perfecto, voy a recargar. Y bueno, lo que decía, pues el ácido se acumula. O sea, si un spitter lanza su ácido acá, la otra lanza por el mismo encima. O sea, si dispara su ácido encima, pues literalmente se va a acumular el daño y el daño va a ser masivo. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado. Y he cogido este mapa porque, por lo que sé, tenemos que aguantar en un lado. Y o sea, vamos a tener que estar en el mismo lugar todo el rato. Y estar aguantando las spitters va a ser un problema muy cagón. Así que bueno, vamos a disparar estos menes. Ahí hay un... Pero no le doy. Tengo que adelantarme por dónde va a ir. ¿Por acá puede haber alguien? No. Estamos yendo bien. Estamos haciéndolo perfecto. Muy bien. Acá tenemos una bitch. Witch. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Spitter. Estoy haciendo el reto del Spitter y soy tan retrasado para olvidarme el nombre del infectado que estamos haciendo la mutación, ¿no? Perfecto. Vamos a venir por este lado. Empuje. No. ¿Ese me va a escupir? No. La escupí. Pero he recibido daño. No me convenía, entre comillas, por ahí. ¿Por acá hay algo? No. Oh. La puta madre, amigo. Va a ser complicado. Vámonos por acá. Le hago la artimaña en él. Vámonos. Uy, espera, gordo. No. Tengo que matarlos a todos. O sea, literalmente. Luego, si no, me lo voy a encontrar por delante. Y me cagan todo, me cagan. Fuera. Es que hay un huevo de ácido. No quiero pasar por el ácido. Literalmente, el suelo es lava ahora. O sea, quema un huevo. Quítense de ahí. Bueno, ahí está Bill. Bill va a rescatar a Francis. Genial. Lo bueno es que van a spawnarse los bots y nos puede convenir eso. Así que bueno, vamos a venir por este lado, perfecto. Vamos a mejorar tu puntería, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé por qué Bill no ha rescatado a Francis aún. Pero bueno, supongo que tengo que ir por acá, creo. No, por acá había un generador, si no me equivoco. Por este lado. Muy bien, ya acá rescatamos a Francis. Yo sabía que por acá había un lugar donde se podía rescatar a Francis. Por eso simplemente estaba esperando que aparezca perfecto. Y bueno, en esta ocasión ya hemos llamado a la horda, pero simplemente no van a venir zombies, es claro, ¿no? Ojalá, supongo. A no ser que el chino se haya alocado. Pero bueno, supuestamente vendrán hordas, pero hordas de spitters y de todo lo que te puedas imaginar como boomers. Perfecto. El suelo es lava, ahora nos va a caer un huevo. Vamos a tener que aguantar un montón, ¿eh? Perfecto, uno menos. ¿What the fuck? ¿Pero dónde me dio? Vámonos, por ahí veo a alguien. Le di. Creo que sí le di. Por ahí, el gordo no le veo. O sea, what the fuck, man. What? Vámonos. What? Muy bien, se le fue el escupitajo. Pero nos puede caer un siguiente escupitajo. Vamos, mátenlo, compañeros, mátenlo, por favor. Muy bien. Bueno, compañeros bots. Actualmente no estoy jugando con subs porque estoy en modo desconectado. Porque simplemente es que tengo mucho lag y es imposible. O sea, literalmente si se unen a la partida van a tener mucho lag. Y pues no quiero que les suceda eso a mis queridos suscriptores, que los quiero mucho. Así que bueno, en otras ocasiones sí, normalmente voy a hacer... Para que puedan unirse, pero bueno, ahorita actualmente estoy subiendo video, así que nos puede caer un montón. Perfecto, no. Bueno, ¿cómo? Se van a caer unos cuantos, dos. Perfecto, bueno, eso nos puede convenir para poder curarnos ahora mismo. Espera, quítate aquí. Me estoy curando, estoy diciendo. ¿No escuchas? Ponte atenta. Gordito. 5 balas, uno más. Uno más. Uf, cómo esquiva este gordo, Necesito recargar. Men, no me dejan curarme, o sea, voy a tener que estar... Voy a lanzar esto mejor, ahí. Así aguanto un poco más. Estos se van a quedar abajo. Perfecto. ¿What? Un tank, no me jodas, men. Eso lo puede complicar un huevo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a tener un tank? Estás bien pendejo, men. No me jodas. Ya nos va a caer la partida. Y encima he gastado la molotov. Pues qué bien. Es que cuando uno se quiere superar... Hace lo más estúpido, ¿no? Perfecto. No sé cómo hacer esto. Vamos a tratar de subir por este lado. Vila ha muerto. Madre... ¿Qué hago, mamajita? ¿Qué hago? Voy a coger esto. Vamos a... Ahí, puto, a ver. Ahora tengo una ametralladora, ¿eh? ¿Qué haces? A ver si le puedo destruir su roca. Perfecto. Voy a dejar que enfríe. Ahora le voy a disparar un huevo. ¡No me dispares tu ácido! ¡No! Vámonos. Maldita, ¿por qué disparas tu ácido? Y no le he dado. Perfecto, ahora sí. ¡Oh, la puta madre! Vamos a tener que aguantar un montón. What? Quisiera salvar a Francis para no quedarme solo, men. O sea, literalmente me da miedo. Vámonos. Ya llegan, dice. Pero que lleguen ya, por favor. Vámonos. La puta madre, ¿dónde está? Puto tank, puto mutante asqueroso. Puto gorila sin pelo. Vámonos, que estoy solo ahora. Este es un solo contra el mundo. No tengo miedo.
puto. La puta madre me da un huevo de miedo que te veas un gorila así de la nada subiendo la escalera y que te va a punto de matar. ¡Bill! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos! ¡Que te hago la artimaña, loco! ¡Eh! ¡Que no te puedes controlar mi swing! ¡No me diste! ¡Tra Cristo! ¡Qué pro! Ahora no va a poder venir en su puta vida. No va a poder venir en su puta vida. ¡Oh! Buena esa, crack. ¿Ahora qué haces, ¿Ahora qué haces? Ahora te voy a matar. Perfecto. Voy a recargar esto. ¡Lol! Ahora vienen todos. Tengo que aguantar. No. Vámonos. Lo he activado. Sí, perfecto. ¡Oh! Ya está bajando. Luis. Francis. ¡Qué mierda, me! Estoy solo. La llego. ¡Ah! Tengo que irme. ¡Me voy! ¡Pero deja! ¡No! ¡La he pasado! ¡Qué pro! Atropié un gordito. A otro gordo me lo llevo por ahí. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, apoyen con su like si quieren más. Dejen en su comentario si quieren otro tipo de mutación. Y ya saben, soy Bichifu y hasta luego.